todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Yo era la excepción. Para mí, lo peor del día era cuando mi hermana venía a mi habitación con su libro rojo de cuentos. Abría una página al azar y se ponía a leer. Siempre eran cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovechaba de los demás. En aquellos cuentos había un ogro enorme y poderoso que vigilaba a los humanos. Tenía que hacerme la dormida para que Monse dejara de leer. Pero lo que más miedo me daba era que todas las noches ella se iba muy triste. Pensaba que quizás se había dado cuenta que fingía dormirme. Y me sentía culpable. Y he tardado años en saber que cuando cerraba la puerta, Monse se enfrentaba a su propio ogro. El terror empieza a ser muy interesante cuando tú entiendes a los personajes. Es tan apasionante que a veces hasta incluso es divertido cuando pasas miedo, porque entiendes lo que ocurre. Pero el cine de terror que a nosotros nos gusta, y es bueno, pues como cualquier buena película, es el cine de terror que cuenta historias y que desarrolla personajes, ¿no? Nos gusta el terror que no está basado en un susto y en un efecto de sonido. Y lo que hemos intentado hacer, pues, es una peli de terror de las que nos gusta a nosotros, ¿no? Realmente es poco romántica la idea, porque era para hacer nuestra primera película financiable y fácil de poder hacer una primera película, había que escoger un guión que fuera con una sola localización y pocos personajes, y que se llamaba Monsaraña. ¿Te vas a pudrir aquí dentro, Monse? Leí el guión como mucha otra gente y yo vi una película y dije, vamos a hacerla. Entonces me limité un poco a ayudar. Hice lo que me gustaría que hicieran conmigo, ¿sabes? Que no han hecho muy a menudo en ese sentido. O sea, no interferir en el rodaje y intentar que se cumplan los deseos de los directores. Ha sido un rodaje muy divertido en general. Bueno, primero porque era un rodaje muy apretadito en el sentido físico, es decir, todos metidos en una casa muy estrecha, lo cual ya contaba mucho. Quiero decir, creo que es un ingrediente muy importante en la peli, ¿no? La opresión que sufren estas mujeres, especialmente el personaje de Macarena, ¿no? Una mujer condenada a vivir en un confinamiento que es su propio hogar, ¿no? Yo no considero que Monse sea mala, es decir, se comporta de una forma incorrecta para lo que mucha gente entiende como incorrecto, porque incluso muchos comportamientos de Monse ella los considera normales, porque es lo que ha vivido toda su vida, y las personas que están locas tienen comportamientos que ellos no son conscientes de que no es normal lo que están haciendo, porque por eso están locos. Monse es mala, tú podrías decir a Monse, definirla como mala, pero porque ella se ha convertido en verdugo porque fue víctima en el pasado. Y la niña, sin saber, ve en Monse eso, ve amor, ve que actúa de una manera porque está enferma, o sea, la justifica y empatiza con ella y la salva, y por eso sigue a su lado. Porque la niña se podría ir. ¿Y por qué no se va? Porque en realidad Monse, o sea, ve en Monse que son hermanas, que la cuida, que vale, que el comportamiento no es el que tendría que ser para nada. Ni es excusable, pero ve más allá y ve que es una víctima en realidad. Monse es una víctima, no es alguien malo. O sea, los personajes eran muy difíciles ya por guión, todos tenían un reto particular. Macarena o Monse, la gran dificultad que tenía es que era un personaje extremo, ¿no? Tocaba momentos de gran salvajismo y de gran sensibilidad. Era un personaje que incluso, pues, a veces era horroroso, a veces era bellísimo, ¿no? Es decir, esa era la dificultad de Monse. La dificultad del personaje de Carlos, el de Hugo, era que se tira el 80% de la película postrado en una cama, que eso a nivel técnico para un actor es difícil. En el caso de Nadia, el de la niña en la película, ese personaje tiene un arco de personaje más marcado, es decir, ese personaje que termina más lejos de donde empieza. Y la dificultad de Luis, del personaje de Luis, del padre, es que, pues bueno, es un personaje conceptual, ¿no? No quiero desvelar mucho para que la gente vea la peli, pero es un personaje que en realidad, digamos que está pero no está, ¿no? Es un personaje real parcialmente solo, ¿no? Necesito dinero. Todos los personajes tenían su punto de reto, ¿no? Cuando
estado en el rodaje, te aseguro que dure poco. O sea, no me gusta estar en un rodaje que no es el mío, me pongo muy nervioso, me apetece intervenir en todo momento, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Entonces dije, joder, aquí estoy dando problemas y me voy. Yo creo que la labor de producción, ya te digo, es facilitar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces el productor obsesivo que está ahí mirando y tal, y que está preguntando por qué hacéis esto, por qué hacéis lo otro, no hace más que de generar problemas. Aparte de que lo estaban haciendo muy bien, yo estaba viendo Copión y me asombraba precisamente la capacidad de dirección de Juanfer y Esteban. Alex de la Iglesia, que fue muy generoso, dijo, pues vamos a un set y hacemos el decorado y quitamos paredes y estáis más cómodos y así podéis rodar la película que queréis. Pero sin embargo nosotros quisimos mejor ir a una localización natural, a un piso de estos antiguos, que es laberíntico, que tiene muchas habitaciones. ¿Cómo este? Como este. Y encontramos realmente el espacio, dos pisos abandonados en el centro de Madrid. Y la verdad es que los de arte, Pablo Alonso y su equipo, la gente de arte hizo un trabajo magnífico porque fue limpiar y todo y levantar eso. Y la verdad que sí fue claustrofóbico, era muy difícil para los chicos de repente decir, ¿y ahora dónde ponemos la cámara? ¿Dónde nos colocamos? Pero luego al final creemos que ha sido un acierto, porque es lo que le da esa autenticidad a la película, ¿no? Porque de verdad estábamos ahí atrapados con los personajes. Pero en Musarañas ha pasado algo fantástico, y es que todos los que han participado en el proyecto se han enamorado de la película. Les ha gustado la película y la han hecho con todo el cariño y con todo el esfuerzo. Y eso se nota en la pantalla. Sí, estoy un equipazo, la verdad, en ese sentido. Que la clave para una ópera prima, o para una primera película, era mover un proyecto que fuese tan barato que ningún productor te pudiese decir que no. Y esto fue un poco lo que intentamos hacer, y por eso lo dije.